Vete. Tengo que hablar con Judy. Abrir ventaja, subir de nivel. Un atributo disponible. Habíamos dicho algo de... habilidad técnica, ¿no? No, aquí... es de mantener, ya. ¿Dónde era lo de hackeos rápidos? Inteligencia creo que era. Escuela de biohackeos. Protocolo de invasión. Apagón que se activa todas las cámaras de red durante 3 minutos. Para eso necesitamos esto. Esto nos desbloquea esto, ¿no? Ya. Mejora la minería, lo que aumenta siempre la cantidad de dólares obtenidos. Ya, genial. Ya, a ver, ¿y ahora qué? ¿Qué hay por aquí? Estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? ¿Algo más por aquí? ¿Qué es eso de ahí que me apunta? Judy. Adiós, V. No puedo por ahí, ¿no? Entonces supongo que debe ser arriba. Claro. Cariño, ¿puedes contar conmigo? Dexter Desha. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Resulta que la neuro de Evelyn con Penky merecía la pena. Magnífico. Te paga llamado. Ya estaba haciendo su magia. Está todo listo. ¿Y ahora? Ahora, el trabajo para el que te contraté. Robar el chip. Hablaremos en el Afterlife. Nos vemos allí. Dabuti, en nada estoy allí. Nos vemos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Le jugamos sucio a Dex? ¿O tomamos la oportunidad de la que nos da Evelyn? Y lo voy pelada de tiempo. Jackie Wells. Hola, ¿cómo estás? Me reuní con la clienta, me puso una neuro del sitio. Me puso una neuro del sitio que teníamos que visitar. ¿Una neuro? Sale. Manténme al tanto. ¿Qué hacen? ¡Qué bonitas botas! Me fascinan esas botas. Bueno, entonces por aquí algo. Algo por aquí. ¿Qué vas? ¿No ves que estoy ocupado? ¿Qué? ¿Qué voz tan sensual? Ah, bueno. ¿Qué por aquí? ¿Qué es esto? Esto creo que ya lo habíamos leído, ¿no? Sí, ya lo habíamos leído. ¿Qué por aquí? Espérate, ¿qué es esto? ¿Algo más por aquí? Allá, estas cosas. Leer, botiquín. Yo tuve que aplicarle a un cliente que no es nuevo y cuando quise ir a venderme la mano resulta que no quedan vainas. Te agradecería. Muak. Ah, no es no. Ah, qué genial. 683 eurodólares. ¿Qué hay por aquí? Pero qué carita más mona tienes. Ay, qué linda. ¿Qué vas? A ver, este es el mapa, ¿no? Estamos aquí. ¿Qué es esto?
Digo para ofrecerte nuevos encargos. ¿Dónde está el fixer azul? Arriba. Por la noche, a las 4, Gina y yo estábamos en la barra. Y la tía nos deja de largar de mierdas de bancos. Bla, bla, bla. Y mientras, yo intentando meter baza porque necesitaba que me cubriera por la tarde para ir a recoger a mi hija de la guardería. Problema de primer mundo. ¿Qué vas? No confío en ti. Eres muy agresivo. No sé qué significa eso. No, al loro. El tronco dice que quiere pasarlo bien de verdad. Con carne de verdad. Ve aquí. Nada de mierdas virtuales. Sabe que ¿todo bien? Permitido, pero paga el triple. Así que, ¿qué hizo Gina? Se lleva al fulano al cuarto. No. El tío iba tan colocado que se creía que los electrodos de neuro son un juguetito guay. Claro, y Gina carga la orgía del bucle de orgasmos infinitos al final. No manches. ¿Y no se dio cuenta? ¿Qué va? Si hasta cuando están sobrios se creen que el bucaque final es de verdad. ¿Pero qué coño? ¿Qué pasó? Por acá no es, ¿no? Por acá tampoco. Por acá menos. Por aquí sí. Puerta equivocada, creo. Estoy hecho una mierda. Buenas. ¿Saca otro clavo? Sí, cara más fotogénica. Gracias. ¿Nos conocemos? ¿Qué vestimenta tan extraña? Si quieres decirme algo, dímelo. No te quedes ahí con cara de nabo. ¿Qué cosa más extraña sucede aquí? A ver. Yo también quiero ver. Cielo, el ojo del tigre. El ojo del tigre. Cielo, voy pelada de tiempo. ¿Qué dice? Cielo, el ojo del tigre. Ya. ¿Qué más? Cielo, voy pelada de tiempo. Voy pelada de tiempo. ¿Ahí para subir a algún sitio? No, ¿verdad? Ay, ay. ¿Y cómo subimos hasta allá? ¿Hay escaleras o algo? Joder, pero qué carita más mona tienes. Ah, por aquí. No, por aquí no es. ¿Y cómo se sube para allá? Supongo que por aquí debe haber una escalera o algo. ¿Cómo se sube ahí arriba? A ver. Debería haber una escalera o algo por aquí, ¿no? Espera. ¿No? Ah, ya, por aquí debe ser. Sí, por acá. ¿Quieres venir a mi casa? ¿Debíamos estar por aquí? Ya. ¿Cuánto tiempo? Algo. Hay un sitio nuevo, estupendo. Fuimos ayer. Me he quedado en blanco. Esto luce tan deplorable como... Ah, no, esto sí luce lujoso. ¿Quién va a una sala VIP a tomar puras... botellas de cerveza? Esto sí, con su copita, sus... tragos de $1,000 la botella. Eso sí es calidad. ¿La has probado?
Eso es calidad. ¿Qué por aquí? Ah, podemos subir aún más. Mira qué genial. Oye. ¿Qué hay aquí? ¿Podemos jugar básquet? Cancha de básquet. ¿Qué es esto? Baraja de cartas. Pasamontañas compuesta con martilladora. Cosas tan extrañas. Nada más por aquí. Ah, sí, mira. Ah, oye, podemos irnos encima. ¿Qué es esto? Componentes. Oh, mira, ¿podemos subir acá? Ah, sí, podemos irnos. No, no podemos. O sí podemos. Deberíamos poder, ¿no? No, no podemos. Ya bueno, entonces regresamos. Lizzie. Sigamos explorando el área a ver qué hay. Baño. Urinales. No future. ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué? ¿Un baño dentro del baño dentro de más baños? Este es Inbañeception, ¿no? ¿Qué hay por aquí? ¿Quieres decirme algo? ¿Habíamos estado por aquí? No, ¿verdad? Ah, mira. Eurodólares. ¿Hay algo por aquí? Una ducha. ¿Qué ha pasado? ¿Uy, qué? ¿Alguien se ha suicidado, me parece? Porque escuché el pum pum de ese perreo intenso. Por acá, allá, ahí dimos vuelta. ¿Qué vas? Y aquí. No más por acá, ¿no? ¿Lo ves o qué? Sí veo, pero no quiero verte. Nada más creo, ¿no? Bueno, adiós amigos. Por aquí, seguridad. ¿Qué ha pasado? Nada más por aquí. No, por allá entonces. Bueno, esto estuvo divertido. ¿Entras o te quedas fuera? Un poquito esto, un poquito el otro. Me gustaría entrar, pero también estar afuera. ¿Qué? ¿Qué? Amiga, ¿todo bien? ¿Solo de paso? Me parece que te está chorreando el líquido de aceite. Las cosas mejorarán. ¿Segura? No parece que las cosas vayan a mejorar para ti. ¿Qué? ¡Ay, mira! ¿Qué es esto? ¿Llegaste hace poco? Sí, pero no tan hace poco. ¿Y acá? Pues son ceniceros, ¿no? ¿Qué vas? Vete de la ciudad antes de que sea tarde. Ah, ya. Estamos viendo de la... ¿Por qué? Oye, ¿estás bien? Eso no es sangre, así que no puede estarte desangrando.
Creo que necesitas una... ¿Cómo se llama? Una diálisis, ¿ah? Las cosas. O tal vez... un gasfitero, no sé. ¿Esto es legal? Bueno, a ver, sigamos. Eso es con una fuerza inamovible y se choca contra un objeto en movimiento, ¿no? Uy, ¿qué? ¿Pasó? ¿Usted quién es? Yo cuando voy por la calle. ¡Qué valor! ¿Qué? ¿Quién? Ah, me estoy golpeando contra eso. Ay, eso me duele. Pero se siente rico. Ya. ¿Qué? Ay, si empujamos a la gente para allá, ¿se lastimarán? Empujate. ¡Vete a la mierda! Eso responde a mi pregunta. ¿Quién es este? Un civil. ¿Y esta? Oye, qué genial. Oye. Hasta que por fin pasó. Los maniquís que usaban de prueba en los autos para chocarse cobraron vida. Bueno. Entrada del afterlife. ¿Qué hay aquí? ¿Una limosna para un veterano? ¿Por qué no? Toma, todo tuyo. Sabía que eras gente de bien. Dios te bendiga. ¿Qué, amigo mío? ¿Qué hay por aquí? Vender chatarra. J. Creo que vender... Sí, ¿por qué no? ¿Algo más por aquí? Oh, mira, Unity. Este me da 81 puntos. Este tiene más daño, ¿no? Daño físico. Sí. 88.680. Y a ver, este tiene 80.8. Tiene 86.3. Y este tiene 87.3. Este tiene un poco más. Pueden rebotar, se pueden cargar para disparar tiros potentes. Vamos a vender este y este. Y me quedo con este. Entonces ahora cargamos el inventario. Vamos a cargar este. Y acá este. En cabeza que tenemos. ¿Qué es eso? No me gusta, así nomás. Estamos nivel 10. 24.5. No me gusta cómo luce. Me gusta más así. Acá nada en piernas. En esto... ¿Especial algo? Traje de protección de Arasaka. Vamos a dejarlo por si acaso, cualquier cosa. Got no home, sick kid and cheating wife. No tengo casa, un hijo enfermo y una esposa engañada. Bueno. Cosas que pasan. El fin está cerca. Más despacio. ¿Por qué es el fin está cerca? ¿Podemos saltar encima? No dicen nada.
por aquí. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás friendo armas? ¿Te has perdido? Entra al afterlife. Agua real. Ah, ¿quién te cree eso? Estafador, la agua real no existe. Es un invento de... Soros para dominar al mundo. Comida instantánea. Ya, por aquí hay algo. Asalto en curso. Rato te asignaste con el marca para completar este chanchullo en el escáner de NPCs. También voy a escoger así en que te descubre. Ya. Sabia decisión, chaval. ¿Sí? ¡Qué sangre! Obtén pruebas. ¿Y ahora cómo tengo las pruebas? Mensaje. Acreedor. Hola, tienes que hacer una visita a otro chum que te cree demasiado listo para devolver sus CDs. Son con intereses. Empieza con un buen directo a la mandíbula y según se mantienen sus 13 va a seguir la tienda. Para ti el 10% de todo lo que le quites. Ok. Asalto en curso. Pelota T3. ¿No podemos robar sus motos? Cuerpo a cuerpo. A ver, ¿qué hemos agarrado? Inventario. Puede que no sea letal, pero tus enemigos serán que lo fuera. 204, 154. ¿Qué es esto? Bate de béisbol. Arma contundente, puede que no sea letal. Ay, no son letales. ¿Por qué la katana tiene menos letalidad que el bate de béisbol? Eso no tiene mucho sentido. Ah, mira, un martillazo. Eso está interesante. A ver. Mira, qué genial. ¿Está bien esta o nos vamos por la otra? A ver... ¿Cómo lo hicimos mejor? No, la otra, ¿no? ¿Qué hay por aquí? Protocolo de invasión. Uno... N9 55. ¿No podemos conectarnos para robar algo? Ya bueno, así vamos a ir en esta, ¿verdad? Y así, sin querer, ya tenemos vehículo. Cuidado. Que voy pasando. Espérate. ¿Eso qué es? ¿Otro disco? Ya. Lo que me gusta es que hay que dejar presionado bastante rato para bajarte.
Porque si, por ejemplo, estás manejando y sin querer presionas, entonces no te bajas. Algo que usualmente era un problema con los autos de GTA. ¿Qué hay ahí? ¿Y esto qué es? Neutraliza a los delincuentes para recibir una recompensa. Oh, ah, yeah. Ya. ¿Qué vas? ¡Ya lo tengo! Leer mensaje. Sí, recorren las balas en camiones, pero en las noches de luna llena se quitan sus máscaras humanas. ¿Y qué son? ¿Os preguntaréis? ¿Reptilianos? Pues no, no son reptilianos, no, hombres lobo. La semilla ha sido plantada, no son reptilianos. La reportará y no liberará invasores. Sí, aquí estamos. Ya. ¿Qué es esto? Leer. Yo es importante, se acerca al fin, sé que puedo escuchar su voz, es yo, el bicho. Esto con nada, encontrar su tech. Ok. Todo lo que hago por mi país. No me gusta ese emisor musical. Estas son bandas, ¿no? ¿Algo más por aquí? No, ¿verdad? Entonces no hay nada más, vámonos. ¿Qué pasó, amigos? ¿Hay riesgo de ataque nuclear o qué? ¿Por qué están así? Soy Pacific. Es mi emisora. Es la emisora que más me ha gustado hasta ahora. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué son esos? Me mató en garras de tigre. Uy, está bonita esa moto. ¿Qué pasó, amigo? Bueno, todo bien felizmente. Todo salió tranquilo, sin problemas. Subir. Nuevo objeto. Ya, ahora a ver, ¿cómo nos vemos en esta moto? Tiene buena pinta. Desde aquí. Ah, luce genial. Me gusta, me gusta. ¿Y la otra qué tal? Más o menos, ¿eh? Creo que me quedo con la otra. De aquí. Nada. Me quedo con esta, creo. ¿Dónde está?
¿Y qué ha pasado ahí? Ninguna será fuerte. ¿Qué son esos? Garras de tigre. Ya veo. Ese. Iniciando combate. Es eso. Joder, tengo hijos. ¿Y esto qué? ¿Qué ha pasado? ¿Quién es ese? Oh, la policía. ¿En qué me metí? Dadle caña. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Pensé que estaba haciendo bien, pero no. Oye. Upsi. No debí haber hecho eso. Bueno, a ver, veamos. Es que, ¿desde qué lugar vamos a cargar? Pensé que era una de esas tapaderas donde tenía que eliminarlos para que me den puntaje. Bueno, para que me den algo. Pero ya veo que no. Ah, genial. Oye. El día es interminable. Mi moto. ¿Qué te pasa? ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Hoy voy a hacer mi puntilla. ¿Qué? ¿Qué onda? A ver, ¿qué son esos X leyenda? Pixer. ¿Qué son estos puntos policiales? Estoy aquí, ¿no? Por descubrir. Posible crimen organizado. ¿En serio quieres hacer esto? Hoy morirás. Ya. Yo solamente los estoy agarrando a martillazos. Ya, pero estoy recibiendo balazos en el intento. Ah, bueno. Están que se aniquilan entre ellos, ¿no? Un 10% al usar golpes. Como guerreros. Como guerrero mi martillo que te voy a dar en la cabeza. ¿Qué ha pasado? ¿Reputación? ¿Dónde está?
Ahí estás. ¿A quién dijiste cobarde? ¿A quién? ¿No? Ay, a mí creo que me dijo cobarde. Orden, policía. ¿Quién, a mí? ¿Por qué a mí? Oh, me encontró. Ahí está. Nuevo objeto recibido. Perdimos a la policía, ¿verdad? Ok. Y ahora regresemos a ver nuestra moto. No, aquí es. No, aquí no es. Es al otro lado. Era hasta el otro extremo, ¿verdad? Porque salimos por aquí. ¿Habíamos salido por acá? No, ¿verdad? Fue por el otro lado. Sí, por aquí. Ajá. Por aquí que nos habíamos ido de por allá. El automatic. Ya, ahí está nuestra moto. Acá era. ¿Quién será este? Bueno, yo no sé quién será. Creo que son gente que habían asaltado, robado o algo, ¿no? Ah, fue una guerra entre pandillas. ¿Algo más por aquí? Nada, ¿verdad? A ver... Ahí veo algo. ¿Y también? Ahora sí nada más, creo. Y a ver, ¿qué hemos conseguido? Inventario, mochila... Katana, bate... Esto creo que... Cuchillo... Llave de ruedas, arma contundente. Vamos a desmontar. ¿O no? Chío 192. Me gusta esta katana. ¿Qué ha pasado? Ah, me quemé. Bueno, entonces, vámonos. Espérate, creo que podemos robar carros, ¿no? ¿Podemos? ¿No podemos desmontarlo o algo? Bueno. Entonces, vamos al afterlife. No. Oh. Eso me dolió. Pero bueno. Por acá. Veamos si encontramos algo para poder vender todas esas cosas. Por aquí, sí. Por allá. ¿Pasará eso igual que en GTA cuando te estrellas con la moto, sales volando
por todos lados. ¿Qué es eso? Cuidado. Ah, ya, esto es para vender, ¿no? A ver. Vender. A ver. Tenemos por aquí. Vamos a vender toda la chatarra de una vez. Y a esto nos deja con... ¡Hala! 101. Conforme más vamos avanzando, más nos va desbloqueando, ¿no? Y nos van dando armas más potentosas. Daño químico. Es de nivel medio, pero no se le puede poner ninguna pega. Es fácil de usar, tiene una empuñadura cómoda. Y lo más importante, es viable. Mira, encima tiene tres espacios para mira. No, de hecho que tenemos que vender. Aunque... tal vez si desarmamos... No, ¿qué hicimos? Ah, ya, esa es la chatarra que vendimos, creo. Ya. Mochila. Ninguna nos da... sí. No, pero ninguna nos da, solamente esta, el unicornio negro. Ya veo, solamente por la rareza nos dan este tipo de cosas. Este es azul, por lo cual nos da cosas azules. Ok, tiene sentido. Al ser verde nos da verde y al ser blanco no nos da nada. Ah, no, de color blanco sí nos da algunas cositas. Ya veo. Oh, mira, ese morado nos daría eso. Bueno, está bien, porque la verdad que no pienso usarlo. No me gusta cómo luce. Máscara de gas de plástico. Nah, no me gusta el blindaje. Gorra. ¿Esto qué me da? Por aquí. Componentes. Todos los objetos. Por la calidad. Pincho de control Raven. Bueno, el resto creo que ya sí podemos venderlo. Ya. Yeah. A ver, acá este... Este es 195. Vamos a vender todo esto. Mira, si este nos da 101. Mira, si este nos da 101, entonces no tiene ningún sentido el resto. Tampoco. Vamos a venderlo. Este tendríamos que equiparlo. Ya, a ver, ahora por acá. Puede que no sea letal. Ah, ya, no letal. Espérate, ¿no letal? Este sí es letal. Entonces, este... Ya, ahora por aquí. Este no... sí, vamos a vender este. No tiene sentido, este tampoco. Y con eso estaría listo, ¿verdad? ¿Verdad? Algo que quiero ver. Inventario, creación. Espérate. Primero, inventario, mochila. Este tendríamos que equipar. Y aquí. Ahora, creación. Necesitamos esto, ¿no? Mejoras, entonces. Inventario, mochila. Soltar.
No, ¿dónde sería? Tarot. Bien bloqueada. Omitir tiempo. ¿Qué es omitir tiempo? Ah. Para pasarnos otro tiempo, ¿no? Este es para crear ítems. Armas a distancia. No, entonces mejora. Bloqueo, potencia. No, inventario. Ya. Accesorios, boca, mods. Por aquí. Una mira larga desarrollada. Ya. Invoca nada, ¿no? Este nada. Martillo. No. Ya. Cambiamos esto y pistola. Pistola no puede tener mejoras. Una mira larga desarrollada por Nokota Manufacturing. Su sistema de punta digital permite rastreo. Está bueno. Estadísticas. Nivel 6. Cyberware. Ciberterminal. ¿Dónde está mochila? Quiero ir mochila. Una mira. ¿Esto lo tengo equipado en algo? Sí, ¿no? Vamos a hacer zoom. Ah, mira, sí. Oh, oh. Bueno, entonces nos vamos. Es que eres idiota. ¿De aquí para dónde? Allá, al afterlife. ¿Dónde es? Ahí. Ya. Yeah. Oh. Espérate. Aquí es. He sentido unos ligeros lagueos. Creo que mucho tiempo el juego lleva prendido. Tal vez debería reiniciarlo. Bueno, después de la siguiente misión. Si se vuelve a laguear, lo reiniciamos. Okay, ya tengo planes para esta noche. Virgen Santísima. Te vas a enterar mañana. Happy hour. Yo también te quiero, ma. ¿Quién? Ah, Edwin Jackie. Bueno, vamos. ¿Qué tal, mamá Wells? ¿Qué se cuenta, mamá Wells? Ah, ya sabe, se preocupa por Miguelito, como sea. Es que ella no. Quiero asegurarse que no esté pudriendo lucerero, como casi todos los Wells. Casi todos los Wells. Ya me está pasando la factura. Mientras más les digo que todo va bien, no siento que le miento descaradamente. Pues qué mala onda. Qué mala onda. Afterlife. Allá vamos. No estaríamos aquí si no fuera por Dez. El Afterlife es conocido en el mundo entero. El Afterlife. Un nombre conocido en el mundo entero. Oh,
nota? Algunos de los curros más tochos de los nómadas se fraguaron aquí. No me sorprende. El mejor lugar en Night City para dar un buen jale. ¿Estás al tiro para estrenarte? Sigue ahí aquí. ¿Dónde es el Afterlife? Antes esto era una morgue. ¡Qué loco! ¡Qué loco! Pues quién sabe si lo sigue haciendo después de esto. ¿Verdad? Muy anterior a nuestra época, cuando todavía se hacían entierros. ¿Y ahora qué se hacen? No me digas que lo licúan y hacen Soylent. Nosotros, payasos. Somos mis amigos de Dexter Techau. Nos están esperando. Dex, tengo dos notas aquí que vienen a verte. Sí. Venga, vale. Dice que tarda un momento. Pedíos algo de ver si queréis. No tenías que decírmelo. Qué amable. Buenas. ¿Todo bien? Sí, joven. Un momento sale su Starbucks de soya. ¿Dónde por ahí, Night City. Está justo ahí. Claire. Hey. Siéntate. Estoy contigo. Hasta Morgan Black. ¿Quién es? Ah, Claire. Hey. Siéntate. ¿Se durmieron en esa barra? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dije? ¿Qué dijiste que habías dicho? Oh, mira. Oye. ¿Algún problema? ¿Qué? No, nada. Amiga de ojos extraños muy raros. Oye. Al otro día era un marginado. No dejó por fuera. Fuera de todo. Es como si hubiese muerto. ¿Tal vez porque está muerto? Oh, mira. Sí, buenas, ¿qué hacen? ¿Todo bien? Oye, qué genial, qué buena pinta. Que así era antes la morgue. Cualquiera diría que la morgue ha cambiado, ¿no? Pero solo había unas cuantas mesas más de lo normal. Ah, mira. Esa tiene COVID. ¿Esto qué es? ¿Qué arre? Nuevo pincho en ordenanza de una publicidad. ¿Qué hay por aquí? ¡Oye, qué genial! ¿Cuánto le pagarán por estar bailando ahí? Una cara nueva. Una pregunta, ¿sabes cuánto le pagan ahí, ah? Me gustaría también un trabajo ondeándose mi desnudo, bailando dentro de lo que parece líquido amniótico. Bueno, ¿pero por qué van todos a por mí? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tan intensa? Oye, qué buenas pintas. Mira. ¡Qué buen diseño! Me gusta, me gusta. ¿Qué ha pasado? Sabemos cómo están equipados, pues vaya novedad. Pero ni idea de cuántos hay. ¿Quiénes son estos? Mercs del After. Mira, Sam es nuestro amuleto de la suerte, ¿verdad, Sam? Cuidado, podría contestarte. Será mejor centrarse en el burro. Mira, Merc. Primero enviamos drones para asegurarnos de no aterrizar en un montón de mierda caliente. ¿Qué es esto? Comer. No sé si sería buena idea comer un chocolate que te encontraste en la morgue. Oye, mira. Bueno, me están mandando muy mozo. ¿Es que te dejo sin palabras? Sí, me has dejado matado. Oye, qué buena pinta, ¿qué hay aquí? ¿Hacer baño? Ha sido cáncer. Tienes que desaparecer de Japantown. ¿Estamos?
¡Ni de coña! Yo no tengo el espejo. Wakako, ¿quién o ese nombre me suena? Seguro que le importa mucho tu opinión. Wakako. ¿Que hay un solo baño? Bueno, tiene sentido, es el futuro. ¿Todo bien? Siéntate junto a Yaki. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Paquetes de cigarrillos. ¿Es verde o es la luz? Es malísimo. Ya está. ¿Te acuerdas de lo que pasó cuando peleaste con él? ¡Hala! ¿Cuánta gente? No es problema mío. A ver, ¿qué hay por aquí? Vale, ¿qué quieres? Yo nada. Wow. ¡Qué buena pinta! Me siento como en una reunión profesional de negocios después del Otaku Fest. ¿Qué es esto? El método Max Tax de Matías Maros. Yo nada. Ahora vamos a verlo. Es un libro. Soy consciente que mi humanidad... Son como libros desarrollados por gente del cibermundo. Bueno, de los que se han implantado, ¿no? Entramos por aquí. Una muestra de fuerza. Sutileza T. Villar. Es como si la momia saca. Ok, aquí. Ese es un Maelstrom, ¿no? Sí. ¿Qué es eso? ¿Quién pretende ser Liz? ¡Uy, qué interesante! Somos quienes pretendemos ser. Yo aprendí a hacerlo todo y aprendí a Lizzie Weezy, el artista por excelencia, traje incluido lunes. Ah, pensé que era la Lizzie de lo que habíamos venido. Negro. Bueno. Apártate de mi camino. No molestes, amiga, estoy viendo. ¿Por aquí? Yo también quiero bailar para ellos. Mira, yo también estoy bailando para ti. Eso, bailemos los dos. También me agacho. ¿Qué? ¿Nadie va a decirme que estoy hermoso? Bueno, entonces me voy. Algo por aquí, nada. Oh, mira, qué genial. Me encanta. ¿Qué hay por aquí? Nada. Espérate. Un rebote. Nada más, ¿no? Player. Que nos toca. Mira, es esa ruca de ahí, un rock. El mejor fixer de todo Night City, carnal. ¿No era Dex mejor? Trabajó cuando Dex se cagaba en los pañales. El lugar es muy honesta. ¿Qué os pongo? Elige por mí. Pide tú. Dos old fashioned de tequila. Mira, con un chorrito de cerveza y un chile bien picoso. Un par de Johnny Silverhands marchando. Claro que sí. ¿Alguien ha hecho los deberes? Creo que el perro se comió los míos. Una tradición. Vamos a las copas los nombres del cliente. ¿Y qué hay que hacer para que pongan el nombre y el nombre a una bebida? Palmarla. Palmarla. De un modo espectacular. Y una op a ser posible. Oh, ya veo. Soy tan chingona. Beber personas asquerosamente. Por el gol. La primera división. Salud por eso.
¿Y más se recibe ese? ¿A quién más me puedo beber? Voy a ver aquí. Lo tienes en la carta. Ah, pero falta uno. Morgan Blackhand, ¿verdad? Cierto. Cierto. Morgan aún tiene que decidir si está muerto o sigue vivo. ¿Sabes qué le pasó? ¿Crees que sigue vivo? Hacen muchos años. ¿Por qué no? Mira, Rogue. La gente de esa época están hechos de otra pasta. Un precio muy alto. Un pequeño precio a pagar por pasar en la historia. Pero primero hay que vivir como una leyenda. La muerte. Solo es el toque final. Tiene mucho sentido. Por si te interesa, me llamo Jackie Williams. ¿Quieres escribir mi receta? Claro. Vodka con hielo, jugo de lima, jengibre y lo más importante, una pizca de amor. Me acordaré. Sois los últimos fichajes de Dex, ¿no? Bueno, chamba. El señor de John lo recibirá ahora. ¿Dex es un habitual? Viene mucho por aquí. Se tomó unas largas vacaciones, la verdad. No se le vio el pelo en casi 2 años. Cada uno tiene que hacer su camino, ¿no? Sí, bueno. Fuera donde fuera, se quitó unos cuantos kilos de encima. Ah, oh, sí, mejor ahí no le llega la pizza. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Es parte de mi trabajo. Mira a tu alrededor. ¿Cómo crees que los mercs llegan a su rep? Morreando, como colegiales así de fácil. Bueno, muchas gracias. Querida Claire. Es momento para quedarte ahí y cagarte encima, Chum. ¡Órale! Bueno, vámonos, Jackie. Gracias, Jackie. No, Claire, perdón. Bueno, Jackie, vamos. ¿Cómo lo sabes? Saberlo es parte de mi trabajo. Mira a tu alrededor. ¿Cómo crees que los mercs se ganan su red? Chismorreando como colegiales. Así de fácil. Bueno. Sigue el guardaespaldas. Sí, no estás bien grandote. Haces ejercicio. Yo también. Bien, ring. El exótico acá. Los ninjitsu. ¿Crees que puedes conmigo? ¿Vencerme? Aquí dentro. ¿Qué pedo con este idiota? De pocas palabras, ¿eh? Bueno. ¿Algo para saquearlo? Nada. Sí, Excelsior. Eso es. En buenas. Cuerdos y sórdidos series, como siempre. Coger. Tengo que colgar. Vaya, si es el señor V. ¡Oh, por fin la familia está reunida! ¿Qué es eso? En el mundo real por primera vez. ¿Y el cabeza plana? Ahora sí, vamos a ver a este cabrón. Servicio de tecnología cae en malas manos. Transferencias con malas de la transporte corporativo dispone a flota de más de 20 vehículos blindados presos. Es cierto, se ve que menos 82% de delitos. Ah, vehículos blindados que alquilan. Está bueno. Bueno, ahí le va. Muy bien. Sentaos y poneos cómodos. Gracias por la ayuda con los chatarreros. Unos cuantos. Hay 3 menas en la ciudad. Ah, este es Tibag. La alcaldía debería darnos las gracias. Ay, deberíamos acariciarle la nuca en agradecimiento ahora sí. Toma, toma, toma. Ya bueno. Me siento. Lo siento, Tibag. Es de emoción. Jackie. No, el señor Wells tiene razón. Vamos a tratar temas delicados. Pero si os parece. Es bien, querría empezar con una pregunta para el señor V. ¿Cómo fue con Evelyn Parker? Con Evelyn Parker. No fue mal, pero quiere. Vi el con Penky Plaza desde dentro. Todo lo bien que podría ir. Me pasé por dentro del con Penky Plaza con una negro en bruto que grabó. No, que no me he contado. Ya conoces el objeto. Yorinobu Asaka, el hijo y heredero natural del emperador. Creo que mejor no contamos nada de uno al otro. Nos vamos a dejar sin más. ¿Eres una amiga especial? Quiero decir, ¿solo se pasó a saludar o sucedió algo más?
Y está haciendo que en plan, tiene algo que me da mal rollo. Esa Parker, no sé, hay no cosas sé. Que no me cuadran. Hay cosas que no me cuadran. No sé qué pensar. Una noche está tomando champán con el Lyon y la siguiente charla con los parroquianos del Lisi. Son mundos distintos. También me sorprende. Dices que suma 2 más 2 y te da 5. Entonces está claro que algo falla en la ecuación. Por eso tenéis un fixer. Si alguien trata de joderos, primero tendrán que follarse el culo de 130 kilos de Dex Legion. Es un fixer, hasta ahora no lo entiendo bien. Creo que solo quería ver qué palo iba. Quería ver de qué palo ibas, ¿eh? ¿Y si seguimos con en plan, ¿qué tienes para nosotros, Dex? Esto. Esto. ¿Qué es esto? Coger el pincho, echemos un vistazo. Bueno, vamos bueno, vamos a ver. Dex y yo ya nos vamos a encargar de los detalles. La OPE está bien hecha, estará tirada. Pues cuéntanos más, órale. Un Delamay nos dejará en la puerta. El Compinky Plaza. Entréis tranquilamente gracias a vuestras identidades falsas. Luego, con la ayuda de Tibag, accedéis a la red del hotel. La mía y el cabeza plana. Y por último, os coláis en el ático de Yorinobu, dais el relic. Huelga decir que lo haremos con discreción, preferiblemente sin viambres. Ninguno. Tibag estará, escuchando. Pero es todo un momento. Se abre el turno de preguntas. Vamos y volvemos con el Delamay. ¿El transporte es un Delamay? Delamay. La mejor compañía de taxis de Night City. Nada mal. Dejon solo trabaja con lo mejor de lo mejor. Y Delamay es justo eso. ¿Quién necesita una sabatina? Dije Fiscona como conductor, cuando una IA decente te lleva del punto A al B con estilo. Sí, por mí. Todos los años. Si todo va sobre ruedas, Delamay nos traerá. Qué lenta. Si la cosa se torce, se dirigirá a un lugar seguro. ¿Y eso es en el motel? El motel. Tranquilo y no hacen preguntas. Desde ahí planearemos el siguiente movimiento. Pero no será necesario. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Cómo piensa cubrirnos? Identidades. ¿Cuál es nuestra nueva tapadera? Hola, Ramón Victorino. ¿Y tú eres? Es Harry Cowell. Harry Cowell. Preferiría hacer tacitos kilos, pero bueno. Negocios. No, asunto de armas corpo. Si lo intentabais una reunión con el repre defensa de Arasaka, Hajime Taki. ¿Algo más? ¿Cómo entramos en el ático? ¿Cómo nos colamos? En el ático. Nobu casi no tiene machacas. Lo chungo sería la seguridad del ático. El que neutraliza el residente del Compeki. El runner de Elite que merece a la subred del hotel las 24 horas. No le dicen que no hay manera de llegar a su guarida que en el interior. ¿Cómo pretendes que entremos en una habitación que es inaccesible? Créeme, si te digo que cualquier fleco que se te ocurra, Tibog ya lo ha resuelto. Ahí entra nuestro cabeza plena. Tenéis que introduciros en los conductos de ventilación, guiarlo hasta el residente y obligarlo a descansar los ojos. El cabeza plana se quedará allí, conectado al residente, pero gracias a eso yo podré entender la alfombra roja hasta el ático. ¿Algo más? Creo que ninguna pregunta os prometo. Creo que me he enterado. Perfecto. Perfecto. Yo tengo una. No. ¿Cuándo vas a cubrir toda la sopa y por qué estamos aquí? El pastel para los matos es siempre el mismo y no es negociable. 30%. ¿El 30? ¿O el 30? Ese drama corre sus riesgos. Ese es el valor de los vuestros, en mi opinión. Da igual, ya que no insistas. ¿No te quedas un poco corto? Venga ya, Dex. ¿No te quedas un poco corto? Espérate tantito, vato. ¿Quién consiguió la cabeza plana? ¿Quién se hizo con la info de la narrodanza? Entraremos a un hotel hasta la madre de hombres de la saca para bajarle al hijo de un jefe un juguete. Jale, somos nosotros. ¿Y quién nos proporciona el transporte? Una netrunner cojonuda, la info y un plan infalible. Ay, bueno. ¿Quieres seguir por ahí? Los CDs no son lo más importante, Jack.
Fue la puta Chaya Ibe. Interesante. Entonces, ¿qué es lo más importante? Quiero que se me recuerde por algo. El desafío. Quiero lo que todo aquel que se precie sea recordado. Ser recordado. Que la gente hable de lo que hice a todas horas, en sitios como este, medio siglo después. ¡Hala! Tengo la atención de todos. Estoy contigo al 100%. Beto, solo por eso te daré 35. Ah, caray. Una cosa más. El Compeki tiene una cierta política de cero armas, arco de seguridad y toda la parafernalia. Así que, camaradas, dejad las pistolas en el coche y yo soy cabeza plana en ese maletín. Y os ponéis estos elegantes trajes. Gracias para extraer la altura. Chido guay. Gracias, ti. Gracias, ti. Sí, no animo de cacarear, pero cuando nos caerán los Edis. Depende de cómo se desempeña su papel la señorita Parker. Una semana diría, dos máximo. ¿Y qué hacemos mientras tanto? ¿Nos tocamos el vuelo? Esquietecitos y no armáis escándalo. A la saca vigila. Y como diría que el griego, la vida es un banquete. No son para estar sedientos, pero tampoco para embriagarse. Como que se nota que tú ya estás muy embriagado, ¿no? Yo me piro también. Comido. Tengo que preparar las conexiones. Los oímos cuando lleguéis. Si hay más dudas, ahora o nunca. ¿Qué os conocéis de éxito? ¿Y hace tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues ya sabes. La historia cambia según quien la cuente. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Marco Aurelio. Creo. Ese Marco Aurelio, siempre tan bueno con su programa de televisión y ahora con las frases filosóficas. ¿Qué opinas del plan? ¿Cuánto sacas tú de este plan? Suficiente, espero, para retirarme a una villa de lujo en Creta, donde nunca volveré a ver si el espacio. ¿Me enviarás una postal? No te lo tomes a mal. Pero voy a quemar todos los puentes, necesito empezar a cero. Oh, qué mala onda. ¿Eso significa que no va a haber más sacrificios nunca? Bueno, en ese caso todo es cristalino. Ninguna duda. Pues a trabajar. Bueno, vamos. ¿Lo levantamos? ¿Todo listo para empezar? ¿Tú qué opinas, Jackie? Tengo que ocuparme, tengo que ocuparme de algo antes. Tengo que pagar mis deudas. Nos vemos junto al de la main. ¿Puedo transferirle... de la May? ¿Dónde está? Creo que era Víctor. Nomás no olvides el traje. ¿Qué tal el negocio? No me quejo. Los corpos han aprendido a guardar las distancias y Arasaka vuelve a contratar mercs solitarios siempre que lleven lo último en implantes. Deberíamos ir a pagar, ¿no? Me alegro de que Misty te eche. Porque creo que ya tenemos... Lleva bien tus lloriqueos. Sí, alquilar su tienda fue la mejor decisión de mi vida. ¿Sabes qué? Diría que eres el único en Night City contento con lo que le ha tocado. Cuando llegas a cierta edad te olvidas de las ilusiones. Llévanse por aquí. A partir de ahí la vida es más sencilla. ¿Algo más por acá? Bueno, hasta luego. Vaya bonito. Nos vemos, sube. Voy a irle a pagar, porque creo que ya tengo todo lo necesario. ¿Qué es esto? Brazos. Sustancias químicas. A ver, leer. Tradición de los cielos, vierte en el aire sustancias niñas como aluminio, dióxido de carbono, trióxido de azufre y ácido sulfírico. También estudio que revela. Esto creo que sí lo hemos leído, ¿no? ¿Algo más por aquí? Nada. Hemos venido de allá, creo. ¿De qué chingados hablas, escamoso? ¿Que no se esforzó? Se dejó el pinche pellejo jalando. Y unas fotos viejas de los leopardos de agua. El logo de Petrochem estaba por todos lados. Hago trabajitos para los corpos, igual que tú, viejo. ¿Cuál es la diferencia?
¿Qué hay aquí? ¿A la que hemos venido, no? Ya. ¿Qué es eso? No sé. ¿Quién es ese? Ni idea. Estoy bien. Ay, esa fueron la gente que estaba acá, ¿no? Nada más por aquí. No, no. No, no, sale ahí. Caray, sale ahí. Dejaré mirar. Espérate, ¿qué hay? Nada más por aquí, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Qué tranza? Ah, esta me da trago, ¿verdad? Te mola currar. ¿Cómo es el afterlife? Currar aquí, digo. No me puedo quejar. Hay pocas peleas y las que hay acabaron rápido. Una clientela matadora. ¿Eh? ¿Lo has dicho tú? No yo. No. ¿Qué? ¿Qué tal el negocio? El negocio te va de vicio. Ya lo ves tú mismo. No me quejo. No me quejo. La peña siempre tiene sed y aquí está. Vamos a hacérsela. Gracias. Gracias, Claire. De nada. Avísame si necesitas algo. Ya, a ver, no me vendría nada mal una copa. Un día duro. Como todos. Como todos. Bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué hay para tomar? Bueno, lo mismo de siempre. No, nada. Me voy. Por acá es la salida, ¿verdad? Ya, a ver. ¿Dónde está el buen Víctor? Leyenda. Tendría que buscar matasanos, ¿no? ¿Dónde está el matasano Víctor? Comida. ¿Dónde era Víctor? Yo lo perdí. Ya, este soy yo. Asesinato. Los matasanos son... esto. Alejar zoom, centro en V. No hay forma allá. ¿Ese quién es? Posible crimen... curro secundario. Ah, ya. Tendríamos que buscar curro secundario. Inventario, diario. Diario. Curro secundarios. Ver psicópatas, no está por venir. Ya. Vamos a pagar la deuda, Víctor. ¿Y ahí mi moto? ¿Dónde dejé mi moto? Oye, había dejado mi moto por aquí, ¿no? ¿Dónde está mi moto? ¿Y aquí? ¿Y aquí has visto mi moto? ¿Dónde se ha quedado? A ver, yo llegué con mi moto por acá, ¿no? Llegué, entré... la estacioné por aquí, si mal no recuerdo. Por aquí, ¿verdad? Y ahí encontré a Jackie. Supongo que como no es mía así del todo. Viaje rápido. Puedes ir a una ubicación de viaje rápido situada en el cursor. Ok.
Ay, el viaje más rápido es este. Es genial, me gusta. Así no perdemos mucho tiempo entre un punto y el otro. ¿Y cómo aparecemos en el viaje rápido hasta el otro extremo? Clínicas exclusivas, hoteles y casinos. Ah, mira, hemos aparecido así de la nada. No estoy por venir. A ver. Por aquí, ¿no? Creo que sí tenemos lo suficiente para pagarle. A ver. 21.000 creo que era nuestra deuda. Bueno. Tienes hablado unos cuantos Edis para saldar mi cuenta. Estamos a mano, Eddie. Y muchas gracias. Por si acaso. Los necesitas más que yo. No me los voy a llevar a la tumba. Toma. Y gracias otra vez por curarte. Pero lo tanto conmigo sin ver un Edi a cambio. Para eso están los amigos. Estaba pensando en sustituir mis implantes. Tenía pensado cambiarme algo de cromo. ¿Tienes juguetes nuevos? ¿Juguetes nuevos? Echa un vistazo. Objetos disponibles. ¿Qué es lo que pasa aquí? Objetos de vendedor. Los objetos. Y objetos de vendedor. Mejoran tu visión, espacio para... un modelo mejorado de ópticas. Este sistema ha sido diseñado para usuarios más exigentes. Ay, no tengo dinero. Aunque ya no puede ser alfiado. Mala onda. Capacidad de carga. Enchapado. Objetos disponibles. ¡Hala! ¡Qué interesante! Lóbulo frontal. Inicio de recuperación de memoria random sería terminal. ¿Qué tenemos por aquí? Un sistema operativo. Nada. Sistema circulatorio. Nada. Sistema inmunológico. Nada. Sistema nervioso. Nada. Sistema... Allá. Objeto. No podemos, no tenemos nada de dinero. Bueno, gracias, me voy. Espérate, ¿cómo que un nuevo objeto recibido? Inventario. Mochila. Tenía pensado cambiarme algo de cromo. Un objeto recibido. Echa un vistazo. ¿Qué es esto? Objetos de vendedor. No tengo suficiente dinero. Personaje. No, es en Cyberware. Nada más, ¿verdad? Bueno, entonces vámonos. Ponte el traje de Militech. Ok, a ver, personaje. ¿Dónde está el traje? Oh, inventario. Especial. Ah, mira. Soy un milipapucho. ¿Y ahora qué? Súbete al de la May. ¿Qué onda? Ah, mira, es así. A ver, a ver, a ver, a ver. Veamos si lo bugueamos. Eso. Pues para estar un poco excedido de peso, traspasas por las... ¿Qué caray? Supongo que la masa es más grande que... Entonces sí se cumple ese mito de que la masa es más fuerte que el objeto inamovible.
Oh, caray. Bueno, vámonos. Viaje rápido hasta... No te conozco. Y no me interesa hacerlo. Tú te lo pierdes, papi. Ya, vámonos en viaje rápido. Un fixer es un intermediario, un intercesor entre el mercenario y el cliente. Los fixers ofrecen a su cliente los servicios. Bueno, se fue. Pero ya tengo más claro la idea. Es, digamos, como un manager, un representante, ¿verdad? Entre los que te arreglan los negocios y los que necesitan negocios. Bueno, mejor dicho, los que necesitan contratarte para un negocio. ¿Todo qué? ¿Todo listo? Todo listo, y aquí voy. Vámonos.